pasar cuando tú compres tu resorte en la tienda X que vayas, viene en rollo. No llegues, cortes y lo hagas. Tienes que dejarlo reposar 24 horas. ¿Y por qué lo tienes que dejar reposar 24 horas? Es porque las ligas están estiradas, están tensas. Entonces, cuando tú los dejas reposando, las ligas van a encoger. Entonces, si tú la medida que tienes no te va a quedar bien si tú no lo dejas reposar. Eso ley para todo lo que hagan con resorte. Es como una regla para que a ustedes les quede súper bien lo que vayan a hacer. Dejarlo reposar. Y les voy a dar la fórmula. La fórmula es el resultado de contorno de cintura entre 3 y el resultado lo van a restar al contorno de cintura. Ejemplo, si tu contorno de cintura son 60 centímetros, lo vas a dividir entre 3, que es igual a 20. Esos 20 se los vas a restar a 60 y te va a dar un resultado de 40. Entonces, tú, del contorno de cintura que vas a ocupar para hacer tú, es de 40 centímetros. ¿Por qué le quitamos un tercio? ¿Por qué le quitamos un tercio? Para que tenga una comodidad la pequeña, ya que si tú le quitas la mitad, vas a hacer que tu hija siempre esté apretada. Entonces, tienes una tensión agradable para tu pequeña sin estarla lastimando. Ese es un tip en cuestión de resorte. Si me haya explicado bien y todo esté bien, me lo dicen en los comentarios. ¿Y cómo se tiene que hacer? ¿Coser con máquina, anudar o a mano? De preferencia te recomiendo que tenga una costura con máquina porque te da mayor firmeza que la de mano o el nudo. Trata de hacerle una puntada a mano, entonces eso te ayudará mucho. Lo siguiente que vamos a hacer es poner cada tira de tul, que es una medida de 70 centímetros por 10 centímetros. Aquí en esa medida de 10 centímetros de ancho puede ser mayor de 2 a 2 centímetros o menor a 2 centímetros. Se los explico. 10 centímetros va a ser nuestra guía. 10 centímetros va a ser nuestra base. Entonces tú puedes cortarlos a 8 centímetros o lo puedes cortar a 12. 8, 9. Cortas a 2 centímetros menos. Por ejemplo, podrías cortar 9, 8. O 2 centímetros más, que serían 11 y 12 aproximadamente. 10 centímetros es nuestra base. Si no los puedes cortar exactamente, este rango que te doy es un aproximado por 75 centímetros o 70 centímetros, dependiendo el ancho de tu tul. Puede ser de unos 50, sería 75 centímetros, o de 1,40, que son a 70 centímetros, para que quede de un largo muy parejo. Entonces, lo que tienes que hacer es, ya que tienes todas cortadas al color que tú quieras, porque es un tutú a cualquier ocasión, lo que tienes que hacer es meter el dedo pulgar. Ya tienes tu cortado, entonces lo vas a quitar y de aquí abajo. Y ya que lo tienes abajo, abres, pero antes de que pases por el lugar abajo, ya tienes que meter el pulgar, lo metes
quieres lograr en el tutú. Ya que hayas colocado todo el tul, tú sigue poniendo hasta que quede un poco tupidito. Te tienen que sobrar unos cuantos tul para poner en la parte de atrás. Lo vamos a voltear y entonces vamos a agarrar una pieza para poder meter otro tul. Vas a agarrar y vas a jalar, vas a meter la pieza, vas a hacer el nudo y aquí sí vas a apretar. Esto te va a ayudar a que el tutú tenga más volumen y se vea súper espectacular y haga que el volumen no se baje. Ya que si tú no haces esto, el volumen se baja.
Yo he tratado de practicar esto y me ha funcionado muy bien. De hecho, pueden verlo en la miniatura y al final del video lo voy a poner para que ustedes vean. No tiene truco y queda con un súper volumen padrísimo. En total vamos a ocupar 6 metros de tela. Y también les voy a dejar en la cajita de la descripción los materiales para este tutú. Y nenas, eso es todo. Espero que les haya gustado y que les sirva este tutú que quedó súper espectacular. A mí me encantó. Y todos los tips que les di les va a funcionar muy bien. Y nos vemos a la próxima en un video más. Espero que les haya gustado. Y adiós, nenas. Ah, y a los chiquitines también, ¿por qué no?